Bien, vamos ahora con nuestra nueva entrevista con el arquitecto Eduardo Peláez Cruz del Castillo, director ejecutivo del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario del Minedu. Son 75 escuelas en varios puntos del país bajo el esquema de contratación gobierno-gobierno con el Reino Unido. Esta semana se van a firmar dos paquetes de proyectos, uno de 14 escuelas en Lima Norte, Callao y Lurigancho y otras... Y otro paquete conformado por 4 escuelas emblemáticas en Barranca, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca. ¿Qué, por ejemplo, qué va a tener un colegio, una escuela bicentenaria? ¿Qué servicio? Las escuelas bicentenarias lo que buscan es tener un nuevo espacio. En verdad es como resetear la escuela y poder garantizar ahora que todos los espacios educativos puedan darse tanto al interior, dentro de un aula, pero también que el aula pueda tener espacios extendidos, que se pueda utilizar los patios también como sesiones de aprendizaje, que también podamos utilizar las áreas verdes como esos espacios de aprendizaje donde podamos retar incluso a nuestros docentes y con ello también nuestros estudiantes puedan tener unos espacios didácticos mucho mejores. Del mismo modo, el equipamiento y el mobiliario va a ser un mobiliario ad hoc para que permita esa flexibilidad en los aprendizajes de nuestros estudiantes. Así es, además, y el apoyo pues del Reino Unido. Yo me imagino que van a apoyar también, por ejemplo, en laboratorios de idiomas, ¿no? En el inglés. También será parte de esto. Correcto. En realidad, el contexto, el marco general, es que nos encontramos en un trabajo de acuerdo gobierno a gobierno, donde un consorcio británico-finlandés nos está dando asistencia técnica especializada, no solamente para instalar una oficina de gestión de proyectos, sino también para generar innovaciones en los espacios educativos. Y ahí está muy bien relacionado con lo que usted está mencionando sobre cómo podemos tener esos mejores espacios con pedagogías también que están a la altura del siglo XXI. Claro. No, claro. Y además ahora, por ejemplo, que tanto que se... La tecnología, los laboratorios, que tanto que se necesitan, por ejemplo, ¿no? Para que poder tener a niños que en el futuro estudien ciencia, ¿no? Que es lo que falta aquí. Exacto. En el Perú, ¿no es cierto? Ingenieros, científicos. ¿No? Que, exacto. Que los experimentos, que en algún momento yo lo hice en el colegio también, pero que hay chicos que pueden ser físicos, químicos, etcétera, matemáticos. Sí, y justamente es en estos 75 colegios lo que se está buscando es también en la mayor cantidad de ellos poder implementar talleres, como los mencionas, talleres donde por ejemplo se pueda trabajar robótica o talleres donde también se pueda reforzar esa educación para el trabajo actualizada ya del siglo XXI, donde los estudiantes puedan sumar las tecnologías dentro de sus procesos de aprendizaje, ¿no? Y sobre todo, que el espacio educativo pueda ser ad hoc a ello. Claro, hacerlo de una manera moderna, ¿no? De acuerdo a cómo se está estudiando en otras partes del mundo. Además, las aulas, yo no sé si será para muchos alumnos, por ejemplo, el número de alumnos por aula. Sí, el número de alumnos por aula está relacionado con lo que nos dice la normativa en temas de infraestructura educativa, que puede ir entre 30, 35 estudiantes, pero el objetivo es que cada estudiante pueda tener un confort, no solamente en el espacio con condiciones lumínicas, sino también un confort en que se pueda mover y pueda participar de manera correcta. También ahí refuerzo lo que había mencionado antes, el mobiliario es clave, para que el mobiliario pueda ayudarnos a generar momentos participativos, no solamente... Claro. En tener un orden donde están todos alineados, sino también en un momento se pueden mover todos con sus respectivas carpetas para poder un círculo en conjunto trabajar proyectos. Claro, exacto. Pues, pueden ser debates y demás, porque ahora lo que se busca en la educación es más participación del alumno, ¿no? Un análisis, ¿no? de las cosas. Así es. Así es, y el modelo... También lo que... Sí, si me permite... Sí, solamente... Por favor, sí, adelante. Sí, lo que ibas a terminar de decir. No, y también es importante recalcar que esos 75 colegios, como están a nivel nacional, también el territorio tiene características propias. ¿Ya? Por ello es que tenemos unos módulos sistematizados dependiendo de las condiciones bioclimáticas, tanto de costa lluviosa, sierra, selva y heladas, para que el diseño y la construcción de esos nuevos espacios educativos pueda tener un confort para nuestros estudiantes, ¿no? Y docentes. ¿Para cuándo estarán esas escuelas ya? ¿Para el próximo año? No, el reto que tenemos es que este año, al 2022, debemos de concluir la adjudicación de los 75 proyectos. Okay. Al 2023 es que se va a realizar tanto el avance en el expediente técnico como los inicios de la ejecución de los proyectos, y para el 2024 es que se están entregando los 75 colegios a nivel nacional.
¿Y va a ser para los niños, las inscripciones son de sus colegios, es para los niños de la zona, no va a haber alguna postulación especial ni nada de eso? ¿Cómo va a ser? En realidad, esas competencias las maneja muy bien la unidad de gestión educativa local, pero lo que se busca es que esos colegios son colegios públicos para todos los estudiantes, principalmente para los niños y las niñas de cada una de las localidades, con total amplitud y equidad en el proceso de revisión de matrícula, ¿no? Uh-huh. Pero lo que más nos interesa ahí reforzar es que cada uno de esos colegios lo que está buscando es reforzar también la identidad. Actualmente esos colegios han sido declarados en riesgo, uh-huh. o por ejemplo son colegios que tienen un riesgo muy alto de colapso, y debido a ellos es que nosotros estamos interviniendo ahí, y estos colegios también ya llevan décadas de que han ido reforzando, por así decirlo, la identidad o cada una de esas instituciones educativas con sus comunidades educativas han reforzado el arraigo que se tiene en este colegio. Lo que nosotros estamos buscando también es poder mantener esa identidad en las futuras edificaciones que vayamos a prestar hacia las comunidades. Y un último punto que para nosotros nos parece fundamental a la hora de llevar esa nueva escuela es que no se trata solamente de tener una escuela que funcione en horarios lectivos, claro. sino se trata en primer lugar de cambiar esta idea de infraestructura educativa a servicio educativo público, un servicio eficiente que vaya a impactar no solamente en las comunidades educativas, sino también en las comunidades locales, para que mañana más tarde las comunidades cercanas puedan utilizar este equipamiento público, por ejemplo, un sábado, un domingo, y con ello ya estamos mirando las escuelas más allá de estos momentos de lunes a viernes nada más, como sí lo tiene un colegio, sino lo estamos mirando ya como un servicio público para que las comunidades locales puedan hacer uso eficiente y sobre todo podamos tener más espacios públicos, más espacios comunitarios, hacia cada una de las localidades donde están implementadas las escuelas. Muy bien, muchísimas gracias pues al arquitecto Eduardo Peláez Cruz del Castillo, director ejecutivo del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario del Ministerio de Educación del MINEDU. Muchas gracias y muy buena noticia, ¿no? 75 escuelas, por supuesto, con lo mejor, escuelas Bicentenario. Muy bien, ahora seguimos con más noticias.